Social, la Red Iberoamericana de Familias, tienen el agrado de presentar a ustedes el lanzamiento de la 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Familias, las familias contemporáneas frente a los desafíos de un cambio de época. Tengan ustedes muy buenos días. Doctor Walter Samayoa Cuba, doctor Walter Samayoa Cuba, rector de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Doctor Gilmer Goizueta Camacho, vicerrector académico de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Doctora Vivian René Valderrama Sea, decana de la Facultad de Trabajo Social. Doctor Juan Antonio Siliento, presidente de la Red Iberoamericana de Trabajo Social, de la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias, República de Argentina. Doctor Juan Rey Martín, presidente fundador de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias. Doctor Gianpietro Civotto, presidente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia. Doctora Georgina Alejandrina Pinto Sotelo, representante del Comité Científico de la 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Familias de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Tengan ustedes muy buenos días. Buenos días con todos, estamos desde Puno, las orillas del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, ahí se encuentra la Universidad Nacional del Altiplano, alma mater de los puneños, que este 29 de agosto está celebrando 165 años de creación institucional. Damos la bienvenida a todos que nos ven a través de las redes sociales, de la plataforma digital de nuestra universidad, también a quienes están conectados a través de la plataforma Zoom. Vamos a iniciar este programa de lanzamiento de esta 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Familias, las familias contemporáneas frente a los desafíos de un cambio de época, un tema sumamente interesante, vigente, que tiene que ver con los cambios que se dan en las distintas sociedades. Vamos a iniciar con las palabras de bienvenida a cargo del doctor Juan Antonio Cliento, presidente de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias, quien se encuentra en la República de Argentina. Adelante, doctor Juan Antonio Cliento. Buenas tardes, muchas gracias. Tengo el honor de dar la bienvenida a todos los colegas que están participando de este evento. Realmente un evento que ha alcanzado una dimensión inesperada gracias a la colaboración de todas las personas que estuvieron desde un comienzo gestionando todo lo necesario para que esta conferencia sea un éxito. Bueno, ya han nombrado a todos los colegas, así que yo, ya que tengo tan poco tiempo, voy a tratar de comentar un poco cómo llegamos a esta conferencia, que creo que es lo que más nos interesa. Nosotros, con la Universidad Nacional del Altiplano, así como otras universidades de la región, tenemos convenios de cooperación interinstitucional que nos han llevado a realizar tareas precisamente de cooperación a favor de las familias académicas, de intercambios profesionales, de docentes y de estudiantes. Particularmente con la Universidad del Altiplano, venimos trabajando hace casi 10 años. Hemos prorrogado un libro, hemos hecho algunos acuerdos de cooperación y terminamos conformando un equipo que a mí personalmente, como presidente de la red, me enorgullece, pues ese es el tema que cuando firmamos el acuerdo aspiramos a ser un equipo de trabajo consolidado por una sana amistad y de cooperación entre ambas instituciones. En este evento y en esta oportunidad se suma la Universidad Externado de Colombia, con la cual también hemos trabajado muchos años, más de 20, hemos tenido muchísimos amigos allí y compartido muchos eventos. Es un honor también
contar con ellos en este evento que se va a realizar ahora el 28, el 27 y 28 y 29 de octubre. Nosotros, la última conferencia iberoamericana que realizamos, asumimos algunos compromisos que después, por cuestiones económicas y más allá, por el tema de la pandemia, nos vimos imposibilitados de seguir realizando. O sea que prácticamente, si bien tuvimos que hacer una especie de parate en esta cuestión de seguir trabajando en el tema de las familias, en el ámbito académico, como lo veníamos haciendo en las conferencias, se dio el caso de que tuvimos que abocarnos a la tarea de realizar intervenciones comunitarias porque había muchas personas que necesitaban de nuestra colaboración. Entonces cambiamos el eje y el rumbo de los objetivos que, bueno, están en el estatuto, pero que no perdieron su esencia, sino que simplemente orientamos conforme a las necesidades que vimos que teníamos que revisar y estar allí presentes, con algunas personas que veo que están aquí hoy también y que me enorgullecen. Me permito mencionar a Andrea Rosales, con quien conformamos un equipo de trabajo territorial a fin de dar cuenta y de dar respuesta a la necesidad sentida que se sentían en los barrios. Y entonces fue ese el momento en que tuvimos que dejar un poco de lado el tema eminentemente académico. La red nació en el año 1994 en la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, y desde hace 27 años venimos trabajando en acuerdos de cooperación en la academia, por un lado, y el otro pilar fuerte era el trabajo en territorio. Esta vez, la última conferencia que realizamos, que fue en Madrid, tomamos el compromiso de trabajar coordinadamente por el bienestar de las familias en el ámbito de la comunidad iberoamericana. Con una población cercana a los 625 millones de personas, en el marco de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno, con sus nuevas estrategias y con el antecedente de 8 conferencias iberoamericanas sobre la familia y 4 conferencias de coordinación internacional, celebradas entre otros países en Sevilla, Valparaíso, São Leopoldo, Cartagena de India, Madrid, La Habana, México y Buenos Aires, este fue un compromiso que asumió en cumplimiento de las normas y recomendaciones del derecho internacional, sobre todo de la resolución 2011 del Consejo de Derechos Humanos del 26 de junio de 2014, titulado Protección de la Familia. La novena conferencia iberoamericana sobre la familia se identifica con las declaraciones formuladas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por cuanto constituyen un catálogo reivindicativo de valoración de la familia en sus distintos modelos y de la necesidad de protección por la sociedad y el Estado. En esta oportunidad, nosotros hemos decidido, de común acuerdo con el equipo organizador que nos vienen apoyando, y es un equipo constituido por profesionales de la red, de la Universidad Externado y de la Universidad del Altiplano. Hemos constituido un equipo sólido que nos ha hecho derivar en un programa fuertemente constituido y con una dimensión inesperada que yo, como presidente, creo que le da un giro muy importante a la nueva mirada sobre las familias y a los nuevos modelos de familias que han surgido en el mundo a través de estos últimos acontecimientos. Acontecimientos que han sido nominados en las cumbres iberoamericanas.
las cumbres iberoamericanas, sobre todo la de Guatemala, hizo mención a algunas observaciones que luego no llegaron a cumplirse, porque nos encontramos, por ejemplo, que no tuvieron el impacto que se pretendía que tuvieran. Esas menciones se hicieron especialmente en esa conferencia. Y en la última, en la de Andorra, también se tomaron compromisos que no tienen el impacto que nosotros, después de un debate amplio que hemos hecho con el equipo organizador, fundamentalmente con el colega Gianpietro Schivotto, con Georgina Pinto, y hemos entendido que teníamos que llegar a elaborar y a construir una conferencia que tenga un impacto muy fuerte sobre los gobiernos y las políticas públicas que se implementan. La red viene hace 27 años elaborando documentos que ha entregado a organismos internacionales, tanto como la OEA, la ONU u otros organismos, la OEI, pero realmente, como todos sabemos, son papeles que quedan en letra muerta y seguimos debatiendo siempre cómo podemos resolver el problema, aunque sea un poco, de la situación grave que están viviendo las familias. Con esta conferencia intentaremos y creemos que lo vamos a lograr, porque a mi criterio es una conferencia que ha sido muy bien elaborada. No soy yo quien tiene que decirlo, pero sí lo digo porque me siento altamente orgulloso del trabajo que hemos realizado. Por lo tanto, a mí no me queda más que agradecer a todos quienes colaboraron en la elaboración de este programa, que es altamente calificado por su rigurosidad científica y académica. Por lo tanto, para no extenderme más y dejarle la palabra a quienes me van a seguir en este espacio, no voy a hacer más que agradecer y decirles que la red está abierta a todo tipo de propuestas, porque lo ha venido haciendo a lo largo de 27 años, y yo creo que ahora hemos tomado un impulso del cual me siento altamente orgulloso de los compañeros de trabajo que me han acompañado en esta nueva iniciativa. La conferencia de octubre será una conferencia que marcará un rumbo diferente en la trayectoria de 27 años de red de conferencias iberoamericanas. Y pensamos que desde allí vamos a poder relanzar nuevamente con un ímpetu muy fuerte lo que nosotros pretendemos, que es la razón de ser de la red, que es mejorar la calidad de vida de las familias y de cada una de las personas que la integran. No me quiero olvidar de nadie, o de ninguna institución, pero hemos logrado en este nuevo evento el apoyo de instituciones altamente cualificadas, como lo son la Universidad Católica de Manizales, como lo es el CINDE, y como son otros organismos e instituciones que verdaderamente están mirando y están viendo cómo avanzamos por un camino seguro, certero, serio, de responsabilidad académica, y que pensamos y deseamos que podamos llegar a obtener con éxito los objetivos que nos hemos propuesto. No me queda más por decir, porque sería muy reiterativo contar todo lo que ha hecho la red a lo largo de estos años. Ustedes, eso está bien visible
en la página web que nosotros tenemos, que es simplemente Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias. Allí pueden ver toda la tarea que hemos realizado a lo largo de 27 años. Por lo tanto, no hace falta que yo ahora me ponga a expresar la historia de la red en los hechos y acontecimientos de los cuales hemos participado. Pero verdaderamente nos sentimos muy orgullosos porque hemos estado en donde creímos que debíamos estar y con los profesionales y los compañeros que nos han acompañado en esta trayectoria tan interesante, de la cual hemos obtenido dos cuestiones que a mí me enorgullecen. Una es habernos relacionado profesionalmente y otra es haber constituido un equipo de amigos, de afecto, de cariño. Nosotros cada vez que llegamos a un país de Iberoamérica, Colombia, Perú, Chile, podría enumerar unos cuantos, la satisfacción de saber que si nos reciben como nos reciben debe ser porque hemos hecho la tarea bien y hemos cumplido con lo que nos habíamos propuesto, y por lo tanto es mi agradecimiento para con todos ustedes. Y bueno, eso es lo que quería decir. Y bienvenidos a nuestra red, bienvenidos a nuestra conferencia, y les agradezco enormemente esta oportunidad de poder volver a compartir con ustedes un nuevo evento iberoamericano en este 2021. Muchas gracias, buenas tardes, un saludo para todos y bueno, nos veremos en octubre. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes en Argentina, buenos días todavía aquí en Puno, Perú. Estamos en la sala Zoom con la presencia de las autoridades universitarias, además de las que ya se han señalado. Está con nosotros también el doctor Peregrino Meritón López Paz, él es vicerrector de investigación. También nos acompaña la doctora Betsabé Yerena Sea, directora de responsabilidad social, junto a nuestras principales autoridades de la Universidad y de la Facultad de Trabajo Social. Y desde Argentina regresamos a Puno, a los anfitriones de esta décima conferencia iberoamericana sobre familias, las familias contemporáneas frente a los desafíos de un cambio de época, tal como lo ha reseñado el doctor Juan Antonio Cliento, un tema sumamente vigente en el contexto de los cambios que se realizan en las sociedades. A continuación, vamos a invitar a la doctora Vivian René Valderrama Sea, decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Altiplano, para poder seguir en este programa de lanzamiento de la décima conferencia iberoamericana sobre familias. Doctor Walter Samayoa Cuba, rector de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Doctor Gilmar Goizueta Camacho, vicerrector académico de la UNA Puno. Doctor Juan Ciliento, presidente de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias, República de Argentina. Doctor Juan Rey Martín, presidente fundador de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias. Doctor Gian Pietro Echivoto, representante de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Externado de Colombia. Doctora Georgina Pinto Sotelo, representante del Comité Científico de la Décima Conferencia Iberoamericana sobre Familias Puno, Perú. Doctora Betsabé Yerena Sea, directora de Responsabilidad Social de la UNAP Puno. La Facultad de Trabajo Social de la UNAP se enaltece el día de hoy en este lanzamiento de la décima conferencia
Iberoamericana sobre Familias, de ser parte del mismo y doblemente congratuladas porque la sede de la conferencia se realizará en la ciudad de Puno y desde nuestra institución, la Universidad Nacional del Altiplano. Pareciera, doctor Siliento, que hubiéramos concuasado preocupación, pensamiento y sentimiento para desde Perú asumir el análisis y reflexión sobre la familia. Y en un cambio de época que está muy bien connotado, doctora Georgina Pinto Sotelo, miembro del Comité Científico de la Décima Conferencia, debido a que antes de esta metamorfosis de la estructura de la sociedad, asumíamos con claridad el significado de familia, de esta institución fortaleza de la sociedad civil. Era entender y explicar todo su soporte conceptual. Estas características conceptuales estaban establecidas, su normatividad, su realidad, que estuvieron socialmente institucionalizadas. Pero los cambios políticos, sociales, culturales, que reconfiguraron el orden mundial, que creíamos inclusive inmutable, han afectado su centralidad social, la subjetividad de sus miembros, su proyecto de vida existencial. Hoy se habla incluso, como lo plantean los teóricos sociales, de una especie de descapitalización de lo social, de la agrupación esta de la familia. Es que cada etapa ha tenido sus particulares, pero hoy más que nunca hemos transitado hacia la diversidad de los sistemas familiares en sus modelos, en su modificación. Esta institución ha confrontado serios cambios impulsados por este contexto, que también ha, no solo ha confrontado cambios, sino ha asumido un cambio de época. Desde la academia y desde la experiencia existencial de las familias, en esta décima conferencia iberoamericana que desde Puno se va a realizar y desde la Facultad de Trabajo Social, iremos más allá, analizaremos otros fenómenos que enriquezcan su análisis, nos acercaremos al Estado, por supuesto, los convocaremos, estaremos cerca del gobierno, tienen que ser parte de esta conferencia para que en una comprensión de la dinámica familiar sobre el conocimiento válido y socialmente pertinente y propositivo producido en la décima conferencia iberoamericana sobre familia, se proyecte el Estado con mayor pertinencia a elaborar políticas públicas para restituirle su valor y legitimidad social a la familia como fortaleza de la sociedad civil. Puno en octubre se constituirá en el epicentro del análisis y de la discusión de familia. Muchas gracias. Muy bien. En octubre están todos invitados, todos los académicos, a Puno, a la capital del folclore peruano, tierra de una cultura viva. Estamos acá mostrándoles los trajes típicos del distrito de Capachica, que se encuentra a orillas del lago Titicaca. Tenemos también traje típico de las islas de Taquile. Cultura viva en Puno y también reflexión académica en esta conferencia iberoamericana sobre familias, la décima conferencia. Seguidamente vamos a tener el lanzamiento de esta conferencia iberoamericana sobre familias, las familias contemporáneas frente al desafío de cambio de época. Puno, desde la majestuosa ciudad, del altiplano, irradiadora de cultura y pensamiento, y lo inconmensurable del lago Titicaca, sus islas flotantes de los Uros, Amantaní, Taquile, las chulpas de Sillustani que sorprenden al mundo. En el marco del Bicentenario de la República del Perú, el 165 aniversario de creación de la Universidad Nacional del Altiplano y el 56 aniversario de la Facultad de Trabajo Social,
la red iberoamericana de familias con sede en Argentina, orientada a la promoción de familias, cuyo sentido primario es mejorar la calidad de vida de las familias y de cada una de las personas que la integran. La Universidad Externado de Colombia, la más antigua y prestigiosa de América Latina, reconocida por su rigor, excelencia académica y pluralismo, dedicada a la enseñanza e investigación de ciencias sociales. La Facultad de Trabajo Social y la Maestría en Trabajo Social, en observancia al convenio suscrito entre la Red Iberoamericana sobre Familias, en un horizonte superior de proyección internacional, se articula cultural y académicamente con los países iberoamericanos para organizar la 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Familias, el 28 y 29 de octubre del 2021. Las familias contemporáneas frente a los desafíos de un cambio de época, generando un espacio de reflexión, debate y propuesta propositiva de política pública sobre familia. La sociedad confronta una radical y acelerada mutación y dinámicas de transformación. Ya no se refiere a una época de cambios, sino un verdadero cambio de época. Es imperativo y urgente dar una mirada histórica, holística y crítica sobre las infancias, juventudes y familias, y generar procesos de construcción de conocimientos y de prácticas sociales, desde y con las familias, en aras de una radicalidad crítica, epistémica, ética, política y de propuesta. La Universidad Nacional del Altiplano Puno, la Facultad de Trabajo Social y la Maestría en Trabajo Social les dan la bienvenida a la 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Familias, epicentro de la reflexión sobre el devenir de la familia. El 29 de octubre, Puno los espera con los brazos abiertos para poder transmitirles este calor de cultura viva y también para compartir las experiencias y reflexiones en torno a las familias contemporáneas. A continuación, vamos a invitar para las palabras centrales al doctor Walter Samayoa Cuba, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, universidad anfitriona de esta 10ª conferencia. Lo vamos a recibir con fuertes aplausos. Bien, buenos días. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por permitirme de esta dicha tan grande de estar con ustedes en forma presencial y con los hermanos que están en forma virtual en este gran evento, el lanzamiento de la 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Familias, cuyo título principal es Las Familias Contemporáneas frente a los desafíos de un cambio de época. En primer lugar, quiero felicitar la presencia del doctor Gilmar Goizueta Camacho, vicerrector académico de la universidad. Felicitar al doctor Melitón López Paz, vicerrector de investigación de nuestra universidad. Felicitar a la doctora Vivian René Valderrama Cea, decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Mi mensaje y felicitación al doctor Juan Antonio Ciliento, presidente de la ROT de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias, República de Argentina. Nuestro saludo al doctor Juan Reis Martín, presidente fundador de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias. Al doctor Gian Pietro Chivoto, representante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia. Saludo también a mi colega, a la doctora Georgina Alejandrina Pinto Sotelo, representante del Comité Científico de la 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Familias Puno, Perú. Saludar
a mi colega Betsabé Llerena, directora de la de Responsabilidad Social de la Universidad de Puno. Y también mi recuerdo a mi ex colega Maritza Castro, fundadora de la Maestría de Trabajo Social, y para ello pido un voto de aplausos, por favor. Con la presencia de dos bellas damas, quiero darles un pequeño mensaje. En esta 10ª conferencia iberoamericana sobre familias, Dios hizo una familia, la familia hizo un Estado y nosotros más respondemos como familia. Como rector de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, desde las orillas del majestuoso lago Titicaca, expreso mi felicitación a la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, a la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias, a la Universidad Externado de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, al área en Estudios de Familia, Maestría en Estudios de Familia, por la organización de la 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Familias, que abordará el tema las familias contemporáneas frente a los desafíos de un cambio de época. Para las ciencias sociales, el tema de familias es uno de los más complejos. Todos nos formamos como personas en una familia. Desde ahí comenzamos la integración social, la experiencia temprana de la interacción y la convivencia. En estos tiempos complejos, la humanidad se encuentra en proceso de transformación profunda, que expresan realmente un cambio de época histórica. Podemos ver todos los días el avance de la tecnología, la forma en que vive la experiencia humana y la cultura. Nosotros, los viejos, percibimos las costumbres y los hábitos de las familias de nuestros tiempos a los de ahora. Han cambiado notablemente. Por ello, me parece sumamente importante que nuestros académicos reflexionen sobre la familia en estos nuevos tiempos y expliquen las transformaciones sociales que se producen a los nuevos retos del quehacer profesional, especialmente para el trabajo social. A los padres, a los abuelos, cuesta comprender y entender a nuestros hijos, nietos, porque existen problemas de comunicación con el manejo de las normas y valores, la expresión de la afectividad, la estética corporal, y estamos abrumados por el uso de la tecnología digital en estos tiempos de pandemia. En las familias contemporáneas existen tensiones y desencuentros entre los distintos miembros de la familia, que constituyen en muchas ocasiones… Tal vez porque la humanidad está entrando en cambio de época. Estamos seguros. Estamos seguros que en esta conferencia académica sobre familias marcará un hito en el inicio de una nueva etapa en los procesos de construcción de conocimientos y prácticas sociales y con las familias, en aras de una radicalidad crítica en lo epistémico, en las acciones, en lo ético y en lo político. A nombre de la Universidad Nacional del Altiplano, auguramos el mayor de los éxitos en este evento y los invitamos muy cordialmente a participar y reflexionar para mejorar la
la relación de familia y la intervención en los profesionales de trabajo social y las ciencias sociales. Dios los bendiga a todos ustedes y los ayude a transformar a las familias y a la sociedad y a conseguir sus metas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Walter Samayoa Cuba, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Y ahora desde Puno, Perú, nos vamos en busca del doctor Juan Rey Martín, presidente fundador de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias. Adelante, doctor, que se encuentra en España. Nos vamos hasta el otro continente. Adelante, doctor Juan Rey. Perdón, quisiera hacer una interrupción. El doctor Juan Rey está con un problema de COVID y no estaba en condiciones de estar presente. Él va a hacer llegar una carta de adhesión y realmente pide excusas y me pidió a mí que lo representara en este encuentro, simplemente como para hacer saber que esta mañana sufrió una recaída. Él no está en Madrid, está en Jaca, en un pueblo cercano a la frontera de España, por allí, y pide excusas a todos los presentes porque en realidad en este momento no se encuentra en condiciones de estar en un acto de estas características. Así que mis excusas por parte de... Discúlpenme, pero es una situación que se dio esta mañana inesperadamente. Podemos seguir avanzando con el resto del programa. Creo que las excusas son bastante aceptadas. Esperamos que el doctor Juan Rey Martín pueda recuperar su salud y pueda también pues, participar ya en el evento mismo de la 10ª Conferencia Iberoamericana sobre familia. Le deseamos a nombre de todos sus colegas académicos, de todos los que conforman la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias, una pronta mejoría. Por favor, un fuerte voto de aplausos para que pueda recuperarse. Muchas gracias. Bien, seguidamente vamos a invitar al doctor Gian Pietro Echivoto, representante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia. Adelante, doctor Gian Pietro. Yandy, tienes el audio cerrado. No se te escucha, Yanji. Ok, muy bien. Sí, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Evito de nombrar otra vez todas las autoridades, espero me sepan disculpar, pero a todas estas autoridades hago llegar no solamente mis más sinceros y profundos agradecimientos, sino a través de mi modesta persona, los agradecimientos también del decano de nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y, por supuesto, del rector de la Facultad Externado de Colombia. Y como primera apertura, como apertura de mi breve intervención, quiero recordar a una autoridad que ya no es una autoridad institucional, sino es una autoridad profundamente ética, de aquella profundidad ética que solamente la muerte, el fallecimiento puede dar. Y hablo de Lucero Zamudio, que fue siempre el alma de las conferencias de la Red Iberoamericana de Familia, que desafortunadamente hace unos años
nos dejó, por lo menos nos dejó en esta tierra, y seguramente pienso estará presente acá escuchando, y contenta de que la simiente que ella sembró sigue dando frutos. Gracias, obviamente, también a la al incansable trabajo, sobre todo de Juan Silento, de cuya amistad me honro profundamente. Yo quería, con relación a la décima conferencia, recordar que tres son las orientaciones, los desafíos, las misiones que se propone esta décima conferencia. La primera es construir finalmente un pensamiento históricamente situado sobre las familias. Significa construir un pensamiento que no sea un genérico alfabeto, sino una episteme capaz de penetrar la específica coyuntura histórica que las familias tienen que enfrentar en esta, en este cambio de época. No es un caso que el título es lo que hemos dado a la décima conferencia: las familias contemporáneas frente a los desafíos de un cambio de época. Porque no nos interesa hablar de las familias metafísicamente, ontológicamente, sino nos interesa hablar de las familias históricamente. No porque tengamos un particular afán con la historia, sino porque solamente dentro de la concreta historia que viven las familias, dentro de los concretos contextos históricos y geográficos. Y entonces queremos salir de las genericidades para ver cuáles son los reales y contundentes problemas que están detrás de estas transformaciones que viven hoy las familias. Construir entonces pensamiento histórico crítico, como nos han enseñado los grandes pensadores de la decolonialidad epistémica de América Latina. El segundo hito, la segunda voluntad que nos anima es hacer emerger el invisibilizado protagonismo de las familias. Las familias todavía sufren de una suerte de transparencia política en particular. Parece que hay sujetos que son más importantes: el Estado, el mercado, los movimientos sociales, ¿no? Y las familias sí existen, se habla de las familias, pero son objetos más que sujetos de políticas públicas no asistencialistas hacia los grupos vulnerables, o son víctimas a veces de una lectura puramente privatística, afectiva, a veces también acaramelada, de el medio familiar. Nosotros queremos recuperar como herramientas no solo epistémica, sino ética y práctica, la familia como subjetividad histórica. Y cuando digo subjetividad histórica, quiero decir la familia como algo que no es pasiva frente al contexto histórico que vive, sino que forcejea con este contexto y lo transforma y lo cambia. Y entonces está en una condición de permanente lucha, que sí es una lucha también íntima, es una lucha en el territorio de la familiaridad, pero es una lucha también en el territorio de la
política, es una lucha en el territorio de lo social, es una lucha en el territorio de los protagonismos, es una lucha antisistémica. Y finalmente, radicalizar profundamente el discurso sobre las familias. Radicalizarlo en el sentido que las tragedias, el sufrimiento, el dolor, así como el heroísmo, la resiliencia, la generatividad de las familias, son algo de radical, sobre todo también frente a la pandemia. Algo de radical, como se ha dicho ya, desde un punto de vista ético, epistémico y político. Entonces, esta décima conferencia quiere ser un punto de no retorno, un punto de no retorno en rechazar todo lo que suena o que sabe a tibio, que sabe de tibieza, frente a lo álgido, a lo duro, a lo azaroso, a lo aventuroso, a lo extremo que es hoy la vida de la familia, tanto en su aspecto de vulneración como en su aspecto de resistencia, repito, de resiliencia y de reexistencia. En este sentido, el protagonismo de las familias en los procesos de enfrentamiento de los retos de este cambio de época no es solo extremadamente complejo, sino que está permanentemente amenazado por un conjunto de fragilidades, de vulneraciones, de desequilibrios, de fracturas, de resistencia, de incertidumbres, de cruces permanentes de miedos, de egoísmo, de agresividades internos al mismo núcleo familiar, de dolorosas fracturas y reconfiguración. En fin, podemos hablar de un entramado claroscuro que quizá tan solo un lenguaje potentemente narrativo podría transferir en la semiosfera del lenguaje verbal. Y sin embargo, a pesar de todo ello, la familia casi prepotentemente reafirma también en la lacerante actual experiencia de la pandemia su protagonismo, legitimándose así como fundamental unidad de análisis y de intervención en la construcción de nuestro privilegiado campo de observación y de su aprehensión problematizadora. Y concluyo mi intervención con las palabras que se encuentran en un texto de Vivian Forrester, titulado El horror económico. Prolongamos, dice Vivian Forrester, desesperadamente las transacciones cómplices, hasta en la hostilidad, rutinas profundamente arraigadas, un estribillo cantado desde antaño en familia, una familia a veces desgarrada, pero atenta a ese recuerdo compartido, ávida en los rastros de un denominador común, de una suerte de comunidad, aunque sea fuente y cero de las peores discordias, a veces de las peores infamias. Cabría decir que la familia es una suerte de patria, que la familia es un vínculo orgánico tal que cualquier desastre es preferible a la lucidez, a la comprobación de la pérdida, cualquier riesgo es más aceptable que la percepción y conciencia de la extinción del que fuera nuestro medio familiar. Muchas gracias. Las gracias al doctor Gianpietro Escivotto.
que se ha conectado desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia. Pues él ha planteado algunas interrogantes que van a ser reflexionadas, ojalá absueltas en esta conferencia iberoamericana sobre familias. Ahora sí, retornamos al Perú. Vamos a invitar seguidamente a la doctora Georgina Alejandrina Pinto Sotelo, representante del Comité Científico de esta décima conferencia iberoamericana sobre familias que se va a realizar en Puno, Perú. Adelante, doctora Georgina Pinto. Muy buenos días en el Perú, buenas tardes en otros países hermanos, buenas noches en Italia para Gianni, para también el fundador de la red. Doctor Walter Samayoa, rector de la Universidad del Altiplano, doctor Gilmar Goizueta, vicerrector académico, doctor Melitón López, vicerrector de investigación, doctor Juan Antonio Siliento, presidente de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias, doctor Juan Rey Martín, presidente fundador de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias, doctor Gianpietro Chivoto, representante de la Universidad Externado de Colombia, doctora René Valderrama, decana de la Facultad de Trabajo Social, doctora Betsabé Llirena, directora de Responsabilidad Social de nuestra universidad, autoridades y colegas de la Facultad de Trabajo Social de Puno, colegas miembros de las diferentes comisiones y subcomisiones de esta décima conferencia iberoamericana sobre familia, colegas de Iberoamérica y público presente, nuevamente muy buenos días y buenas tardes y buenas noches. Asistimos a un cambio de época, precisamente caracterizada por procesos fundamentales que pautan la dinámica global y local en nuestros países. La revolución en la tecnología de la información, la crisis del capitalismo y el surgimiento de movimientos sociales y culturales son los procesos que provocan, al decir de Sousa Silva, grandes transformaciones estructurales dentro de las relaciones de producción, las relaciones de poder y en las relaciones intersubjetivas. Por ello, el momento actual de cambio de época debe posibilitar la comprensión no solo de las incertidumbres, como dirá Ilia Prigorini, de la sociedad líquida en la perspectiva de Bauman, del conocimiento frontera, de la teoría emergente, de las discontinuidades, de la complejidad de Varela, de Maturana. Hace falta hoy articular eso que decía el doctor Yangi, la filosofía, el humanismo, los valores, los principios, las realidades complejas, las necesidades desde y para el bien común. Nos preguntamos por qué la décima conferencia aborda como tema central las familias contemporáneas en este contexto del cambio de época. Ya lo ha señalado perfectamente nuestro colega Juan Siliento y también el colega Yanchi. Son muchas las interrogantes que perfilan la naturaleza esencial de la décima conferencia y, como bien lo han señalado mis antecesores, marcan diferencia, no solo en apariencia, sino fundamentalmente en la esencia de cómo abordar la problemática de las familias hoy a partir de sus nuevas configuraciones a la luz de estos elementos externos del mundo que nos rodea. Y nos preguntábamos con la comisión científica, donde está el colega Gianni, donde está el doctor Juan Siliento y está también nuestro colega Cristian Sebastián Schneider como miembros de la comisión científica, y todos nos preguntábamos qué implicancias tiene el cambio de época en las nuevas reconfiguraciones familiares, qué elementos, qué discursividades internas y externas acompañan en este proceso la reconfiguración de las familias. ¿Es acaso imperante abandonar viejas cartografías derivadas del paradigma positivista que aún perfilan roles e identidades que nos atribuyen a las familias, el sistema,
este sistema mundo capitalista en la perspectiva de Wallerstein? ¿Qué rol juega el Estado en las políticas públicas dirigidas a las familias? ¿Deben estas políticas públicas seguir perpetuando las formas asistencialistas o tomando la forma de unos mecanismos o estrategias de revilantropización de estos mismos programas sociales? ¿Qué importancia tiene la incidencia política a partir de eventos como esta décima conferencia? ¿Es posible hacer vigilancia ciudadana? ¿Es posible contar con la participación de las familias articuladas a los movimientos sociales en la preservación de sus derechos, en la necesidad de romper con el neoasistencialismo fundamentalmente estatal? ¿Cómo dignificar, cómo resignificar la comprensión de las familias? ¿Cómo visibilizar el protagonismo que decía el colega Yanji, que particularmente hoy en este contexto van desarrollando las familias? ¿Por qué no integrarlos en todo el proceso de diseño, de configuración, de ejecución y hasta la propia supervisión y vigilancia de estos programas sociales que están orientados a la familia, cualquiera sea el modelo que puedan asumir? ¿Es posible que puedan participar en esta ideación, en la construcción de estas políticas sociales? ¿Y qué papel, señor rector, señores autoridades y señores miembros representantes también de la academia, le corresponde a nuestras universidades? ¿No es acaso descolonizar el pensamiento eurocentrista en torno a la familia, sobre todo a nivel de las familias latinoamericanas? Estas y muchas interrogantes más fueron construidas a partir de temáticas de mucha reflexión, de mucha afinidad ideológica, sociológica, antropológica, personal, y que creo que eso subyace en lo que significa esta décima conferencia. Conocernos, por el momento virtualmente, posteriormente será físicamente, nos lleva una y nos permite tener como facultad de trabajo social una riqueza enorme. Quiero dejar constancia, a partir de mi participación, que la Red Iberoamericana, a través de su presidente, el doctor Juan Siliento, contribuye a nuestra universidad, señores autoridades de la UNAP 1, particularmente a la Facultad de Trabajo Social, colega decana, en el proceso de internacionalización de la educación. No por exigencia de SUNEDU, no por exigencia de visibilizar un proceso de acreditación, sino fundamentalmente en eso que decía Maturana, en el lenguajar, en la comunicación, en el intercambio de experiencias. Y en ese sentido consideramos que esta es una estrategia para enfrentar a través de la investigación viejos paradigmas que perpetúan ese conocimiento eurocentrista, apostando por el contrario por un conocimiento que sea, que permita resignificar, comprender desde la subjetividad, desde el relacionamiento intersubjetivo a las familias que hoy se ven comprometidas, no solo por los elementos externos de este cambio de época, sino fundamentalmente también atravesado por los efectos y las consecuencias de la pandemia. En este sentido, quiero darles la bienvenida como miembro docente de esta facultad, de esta universidad, darle la bienvenida a todos y todos los colegas, todas y todos los colegas de Iberoamérica, a todos que estén presentes en esta décima conferencia. Invitarlos a Perú, un país cuyo contexto político en la actualidad va siendo también confrontado con situaciones y con lecturas de conocimiento regulador, y que es que aún no hemos logrado internalizar la importancia de este cambio de época, también en el hacer político. En ese sentido, Perú los espera, esta tierra de José Carlos Mariátegui, la tierra de José María Arguedas, la tierra de todas las sangres, y les espera Puno, la Universidad Nacional del Altiplano, la Facultad de Trabajo Social, con los brazos abiertos. Puno, tierra de
representante enorme para la educación como es José Antonio Encinas. Muchas gracias y reitero la bienvenida. Las gracias a la doctora Georgina Pinto Sotelo, integrante del Comité Científico de esta 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Familias. Seguidamente, para las palabras de clausura de este lanzamiento de la 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Familias, las familias contemporáneas frente a los desafíos de un cambio de época, vamos a invitar al doctor Gilmar Goizueta Camacho, vicerrector académico de la Universidad Nacional del Altiplano. Lo recibimos con fuertes aplausos. Tengan todos ustedes muy buenos días. Desde ya, con un saludo especial al doctor Walter Samayoa Cuba, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, al doctor Melitón López, vicerrector de investigación de la Universidad Nacional del Altiplano, la doctora Vivian Valderrama Sea, decana de la Facultad de Trabajo Social, al doctor Juan Siliento, presidente de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias de la República de Argentina, al doctor Juan Reit Martín, presidente fundador de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias, al doctor Gian Pietro Civoto, representante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Externado de Colombia, a la doctora Georgina Alejandrina Pinto Sotelo, representante del Comité Científico de la 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Familias Puno Perú, a la doctora Betsabe Llerena, ya directora de Responsabilidad Social, bien, y a todos los señores docentes, estudiantes y comunidad académica que se encuentra presente en la sala, y los que nos ven a partir de la plataforma virtual de la UNA en América Latina y en el mundo. Bien, realmente queremos dar un saludo y reconocimiento y agradecimiento a la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias, a la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Altiplano, en la que ser parte de esta organización, y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia, que junto al comité organizador ya realizan pues la 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Familias. Bien, en realidad la familia es el grupo humano primario más importante en la vida del hombre, la institución más estable de la historia de la humanidad. El hombre vive en familia, aquella en la que nace y posteriormente la que él mismo crea. Es innegable que cada hombre o mujer al unirse como pareja aportan a la familia recién creada su manera de pensar, sus valores y actitudes, transmitiendo luego a sus hijos los modos de actuar con los objetos, formas de relación con las personas, normas de comportamiento social que reflejan mucho de lo que ellos mismos en su temprana niñez y durante toda la vida aprendieron e hicieron suyo en sus respectivas familias para así crear un ciclo que vuelve a repetirse. Bien, algunos científicos afirman que las funciones que cumple la familia persisten y persistirán a través de todos los tiempos, pues esta forma de organización es propia de la especie humana, le es inherente al hombre por su doble condición de ser individual y ser social, y de forma natural requiere de este su grupo primario de origen. Bien, la familia como un grupo social representa los valores de la sociedad y desempeña un papel importante en la formación de las nuevas generaciones, ¿no? Y considerando ahora ya que la familia contemporánea implica la unión por un periodo de extensión relativo de dos individuos en busca de relaciones íntimas y expansión sexual, en tiempos con mayores problemas, en correspondencia al aumento de los divorcios, las separaciones y las recomposiciones conyugales, que serán pues ya atendidos a partir de este evento. Bien, que en todo caso, a partir de nuestra universidad,
damos por clausurado el lanzamiento de la 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Familias, con la temática Las Familias Contemporáneas frente a los desafíos de un cambio de época. Desde ya con la satisfacción de que este evento se realizará y desde ahora a través de nuestra institución, la Universidad Nacional del Altiplano, quien además está conmemorando justamente en este mes 165 aniversario de creación. Muy agradecido a todos por su atención. Muchas gracias. De esta manera culminamos este lanzamiento de la 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Familias. A ver si nos puede ponchar la cámara. Todos levantamos la mano, invitamos a todos para que puedan participar el 28 y 29 de octubre. 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Familias. Las familias contemporáneas frente a los desafíos de un cambio de época. Los esperamos en Puno, en la Universidad Nacional del Altiplano. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes nos han seguido en la plataforma virtual y en la sala Zoom en los diferentes continentes del mundo. Nos vemos en octubre. Puno, desde la majestuosa ciudad del altiplano, irradiadora de cultura y pensamiento, y lo inconmensurable del lago Titicaca, sus islas flotantes de los Uros, Amantaní, Taquile, las chulpas de Sillustani que sorprenden al mundo. En el marco del Bicentenario de la República del Perú, el 165 aniversario de creación de la Universidad Nacional del Altiplano y el 56 aniversario de la Facultad de Trabajo Social, la Red Iberoamericana de Familias con sede en Argentina, orientada a la promoción de familias, cuyo sentido primario es mejorar la calidad de vida de las familias y de cada una de las personas que la integran. La Universidad Externado de Colombia, la más antigua y prestigiosa de América Latina, reconocida por su rigor, excelencia académica y pluralismo, dedicada a la enseñanza e investigación de ciencias sociales. La Facultad de Trabajo Social y la Maestría en Trabajo Social, en observancia al convenio suscrito entre la Red Iberoamericana sobre Familias. En un horizonte superior de proyección internacional, se articula cultural y académicamente con los países iberoamericanos para organizar la 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Familias, el 28 y 29 de octubre del 2021. Las familias contemporáneas frente a los desafíos de un cambio de época, generando un espacio de reflexión, debate y propuesta propositiva de política pública sobre familia. La sociedad confronta una radical y acelerada mutación y dinámicas de transformación. Ya no se refiere a una época de cambios, sino un verdadero cambio de época. Es imperativo y urgente dar una mirada histórica, holística y crítica sobre las infancias, juventudes y familias, y generar procesos de construcción de conocimientos y de prácticas sociales, desde y con las familias, en aras de una radicalidad crítica, epistémica.